hasta la última bala que tuvo Topasov. Luego Topasov se fue a tomar viento. Destacar simplemente, pues bueno, solamente por tener el estuche, estos estuches que se prodigaron mucho por Topo, era una caja. Y lo que más se destacaba era la ilustración de Aspiri, que como siempre pues nos defrauda, tanto en la composición. Quizá aquí el rostro del vaquero está un poquito con, parece que está hecho con un poquito con más desgana. Dice: Desperado 2, 1850, Devil Stone, el alcalde del pueblo Big Pig, con ayuda del sobornable One Eight Wicked y su lacayo Fat, perfecto. La han convertido en lo que actualmente es el lugar de encuentro y guarida de los más peligrosos bandidos, malhechores y asesinos del oeste de Pecos. El estado de Texas, harto de los abusos que en nombre de la ley allí se cometen, ha acordado enviar al mejor sheriff que se haya conocido jamás, al Marshal James, que deberá expulsar a todos los malhechores del poblado, encarcelar a Big Pig y su camarilla y establecer de nuevo la ley. Dice: en Desperado 2, la secuela de Desperado, el jugador es Marshall James, un sheriff enviado por el estado de Texas para restablecer el orden de la corrupta y violenta ciudad de Devil Stone. El juego se divide en dos partes: la primera es un juego de disparos en scroll lateral, la segunda, situada en el típico salón del oeste, es un juego de disparos en primera persona. Bueno, un juego de disparos, ya sabéis, ¿no? De galería de tiro. La fase del poblado mientras se oyen los disparos del efecto. Dice: fase del poblado. Disponemos de otras vidas, además podemos recoger vidas extras que nos otorgarán algún que otro enemigo de los que liquidemos. Puede andar, disparar andando, ocultarse de los disparos enemigos agazapados tras una pared. Las balas tienen una vida limitada, se extinguen al topar con algún enemigos. Con mal carácter, pañuelo, tapándole la cara y preparado para desenfundarse acerca de nosotros, tanto por la derecha como por la izquierda, parándose y disparándonos. Sale con cierta constancia por ambos laterales. Francotirador se encuentra oculto, estratégicamente apostado en diferentes lugares del decorado en los tejados. Lo podremos distinguir porque se le entrevé el sombrero y el rifle. En un momento dado, ya sea cuando estamos delante de él o lo hayamos pasado, se erguirá y nos apuntará con el rifle. A veces de él caerá una pistola que nos dará un cargador o una vida extra. El encarcelado, al pasar por la cárcel y cuando estamos cerca de una reja de calabozo, de la oscuridad surgirá un par de manos aferradas a los barrotes y una cara. Este preso sacará entre los barrotes un brazo con un cartucho de dinamita que nos arrojará. Este sujeto también nos parece conceder, al liquidarlo, una pistola o una vida extra. El tipo de vivero, a veces y una vez hayamos rebasado los viveros, emergirá de su interior un tipejo emparado que nos apuntará con su rifle e intentará matarnos por la espalda. El apostado, oculto tras una pared, esperará a que pasemos y nos disparará por la espalda. Vivero de los caballos, en su interior puede hallarse escondido un asesino. Vida extra, energía y puntos caerán al suelo al liquidar a enemigos escogidos. Bueno, ya sabemos que... Venga, vamos a probar la primera fase con nuestro sieso vendedor de juegos, que está hasta los huevos de los nenes que van allí a ver los juegos. Y bueno, pues nos proponen dos zonas. Vamos a cargar la primera a ver si tiene musiquita. Venga, musiquita. Yo, este juego tuvo muy poco éxito y las críticas regulares, ¿eh? Martito, se ha quedado esto parado. Venga. Venga, vamos a jugar al Desperado 2, a ver si consigo llegarme lejos. Toma. Pues también es como si tome uno el juego. Ahí se me ha disparado un... Lo que no comprendo es en la interfaz. ¿Qué leche es? A ver, vete. ¿Qué leche es lo de la derecha? Ahora está parpadeando, pero exactamente no sé qué es. Joder, macho. Me quedan tres que si me han dado las manos cuatro veces. ¿Manda una vida extra? No lo sé. Ahí. ¿Seis qué? ¿Qué me queda? ¿Son segundos? Creo que me curo. Creo que soy invencible cuando sale ahí. Pues no he visto nada de eso en la instrucción. No pone nada de eso. 1-0. Creo que es eso, ¿no? No parece que es eso, que soy como un mortal. Toma. A lo mejor es cuestión de dedicarle tiempo a esto. Oye, pues muchas gracias, Ben. Muchas gracias, Ben. Joder, en toda la cabeza. Bueno, pues ya vamos a intentar una vez más. La última, ¿eh? La última vez, coño. Espérate.
A ver si averiguo qué leche. Hostia. Que no entiendo. A veces me matan por un disparo. Tenemos para la ventana. Coño, es que es muy complicado porque tampoco podemos saltar. ¿Eso de abajo qué es? ¿Una bomba? ¿Qué leche? Mira lo que me mata. Que a veces hay tanto follón en pantalla que yo no entiendo qué es lo que ocurre. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está muerto. A ese me lo cargo muchas veces, es un desgraciado. No, no me mata, no me mata. No me mata con tomate. Mátame con bacalao. Vale, pues no consigo avanzar mucho más, ¿eh? Vamos todo para adelante. A ver si consigo llegar a los viveros famosos. Vamos a pasar de ese vaquero, de este también. Esto también. Se supone que eso se cae. Eso se cae. No, no se cae. ¿Ves? Por eso digo lo del quiero y no puedo, ¿no? A veces da la sensación de que quieren hacer una cosa enorme, enorme, grande. Me ha hecho. ¿Eso cae una bomba? ¿Qué coño era eso? ¿Un cuadrado? ¿Los cuadrados son buenos o son malos? Que alguien me explique. Qué confuso es este juego. Malditos cuadrados. ¿Cómo os odio? Venga, ya, morí. Vale, ahora entramos en la zona de las cárceles. Joder. Vete, vete, venga, a ver si llego a la zona de las cárceles. A las cárceles hasta que hay aquí. A la comisaría. He cogido un cuadro. Creo que el cuadro es invencible durante un rato. Aquí, no sé qué me mata. Aquí no sé qué me mata. No entiendo por qué me mata. Y bueno, una no jugabilidad muy arcade, muy cortito a nivel técnico, también creo que no llega. No llega del todo a jugable, pero creo que se queda ahí un poquito cortito. Un poquito cortito. Y a ver qué nos cuentan en esta fase de salón. Nos encontramos en el salón tomándonos un whisky. De entre todos los personajes y movimientos que hay en la habitación, deberemos distinguir a un puñado de asesinos que intentan liquidarnos. Controles, movemos un cursor por la pantalla de modo que al disparar nuestro personaje se gira y liquida al enemigo al que apuntemos, si éste a su vez nos está amenazando. Movimiento, al desplazar el cursor por los laterales de la pantalla se producirá un scroll dejándote ver una porción de la habitación. Pues muy bien, tenemos la bailarina, 400 puntos. Bailando can-can al son del pianista. A veces dejará de bailar y nos apuntará con su arma. Esta gente está loca perdida. ¿Por qué? Pero sí, a mí me gusta la bailarina. Pianista, eso me gusta menos. Dejará de tocar el piano, se levantará y nos apuntará con un arma, pero bueno. El indio, 500 puntos. Compañero del mexicano, a veces se levantará para intentar liquidarnos. El escondido tras la puerta. Fijaos que no le ponen ni nombre, ¿eh? O 600 puntos. Abrirá alguna puerta del fondo y sacará un rifle amenazador. Vale, las teclas son las mismas. Disparo. Si estamos avanzando normalmente o agachado, disparará horizontalmente. Si estamos a la vez seleccionando hacia arriba, dispararemos en ángulo. Es que no llega el cursor. Bueno, técnicamente yo pienso que le falta mucho y es normal la mala crítica que tuvo. Fue un juego que pasó muy, muy desapercibido. Voy a intentar una última vez, pero no creo yo que pueda con esto. Venga, vámonos para arriba. Yo creo que es por orden, ¿vale? Que se abre primero aquí arriba. Antes he abierto esta, pero bueno, puede ser que se abre otra. Va, el indio ese tiene muchas ganas de dispararme. Sin embargo, los gráficos están muy chulos. Coño, ha disparado. Vamos al indio, vamos al indio, vamos al indio. Antes que se lo toma. ¿Has creído, indio? Corre, 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 espérate. ¿Ahora quién? A la puerta esta, ¿no? Clave es clave, clave es clave. ¡No, corre, 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 corre! Ahí. Clave es clave. ¿Qué canción era? ¿Ahora quién? La clave es clave. ¿Verdad? ¿Verdad? Me parece algo filosófico, pero no. Coño, muere. ¿Y quién es el tío ese? Hostia, el Cherry. Este no me da tiempo, no me ha dado tiempo. Va muy lento el puñetero cursor. Va muy lento. ¿Ahora qué? ¿Empezamos desde el vaquero o desde dónde? Corre, 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 corre. ¡Oh, ma!
El indio. comenta: Hola. ¿Qué 1111. pasa, tío? ¿Qué pasa, Y tío? comenta: signo de cierre de interrogación. Clave, clave, claro, la clave, clave. Me ha matado. Man, se han abierto dos puertas. Pues está chulo. Puede ser que José Antonio Castillo Castillo pues tenga buenos recuerdos de este título. Pues por lo que sea, ¿no? Que no tenía otra cosa que jugar y le dio bastante fuerte este juego. Oye, dispara. ¿Qué te pasa? Y sin embargo, yo este juego lo veo con muchas posibilidades. O sea, esta mecánica, pero leche. Samuel Escribí este mensaje hace media hora. escribe ese mensaje hace media hora, Pues ja. muchas gracias, Crowell, por haberme buscado la clave. La clave, clave. La clave, clave. La clave es clave. Password. Vamos a decir password. Bueno, pues ya le hemos dado repasito a este desesperado. ¿Vale? Que bueno, tiene el problema de que yo creo que a nivel técnico le falta bastante. En gráficos, como siempre, Toposoft, pues respondía muy bien. Pero creo que siempre faltaba un poco para que el juego funcionara bien. Y no sé si es que a nivel de programación, pues no podían con ello o no sé. Vamos a ver el primer desesperado, ya que estamos aquí. Vamos a dejar la musiquita.